Bienvenidos una vez más a una historia de fe en donde compartimos con algunos hermanos que creen en Cristo su experiencia de fe, su experiencia de amor, de muchas personas que ustedes ven que participan en la misa, tanto de nuestra parroquia como otras historias fuera. Hemos compartido algunas historias fuera de nuestra parroquia, pero también de personas de mucha fe y mucha devoción. Hoy vamos a compartir con ustedes una historia de un grupo. Ya hemos compartido un grupo, por ejemplo, el coro de Viramontes. Ya hemos compartido algunas historias en grupo y hoy les vamos a presentar otra de otro grupo. Quiero decirles que hoy me encuentro con un grupo de Mazatepec, que son los niños más recientes monaguillos de todas nuestras capillas. Aquí en la parroquia tenemos varios pueblos y ustedes ven en misa que en cada capilla hay monaguillos. Pues hoy les voy a presentar al grupo más reciente de la capilla de Mazatepec. Son los más jóvenes, pero también son los muchachos alegres, contentos, niños y niñas que quieren servir a Dios. Hoy estamos con todos los monaguillos de Mazatepec. Aquí están conmigo todos los monaguillos y monaguillas. Mira, hasta se pusieron en orden, monaguillos y monaguillotas, ¿verdad? Pues hoy vamos a compartir con ustedes. Miren, la gente ya los ve cada vez que transmitimos la misa. La gente ve que ustedes ayudan, pero la gente no sabe sus nombres. Entonces, les voy a pasar el micrófono y uno por uno va a decir su nombre y va a decir en qué año está estudiando. Y si está contento o no está contento, ¿sí? ¿No están nerviosos? No. Uno por uno va a ir diciendo su nombre, nada más su nombre, y en qué año estudian o qué año están estudiando y si están contentos siendo monaguillos, sí o no, para que la gente los conozca más de cerca. Vamos a empezar de allá y vamos a ir hacia allá, ¿de acuerdo? Vas a tomar el micrófono, así, quédate sentado, así. Pues digo mi nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gael Ávila Tecongo. Voy de cuarto A. ¿Cuarto A? ¿Te gusta ser monaguillo? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. 4 meses. Muy bien. Gael, ¿verdad? A ver, ¿me sigue? Mi nombre es Santiago Puerto Cuamacateco. ¿En qué año vas? Cuarto A. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. Sí. ¿Te gusta ayudar a la iglesia o no? Sí. Muy bien, a ver quién sigue. Mi nombre es Diego Alberto Castro Luciano. Voy de tercero A. Tercero A. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. 4 meses. ¿Y tus papás te dejan o no te dejan venir? Sí. ¿Te apoyan? Sí. Bueno, muy bien. A ver quién sigue. Mi nombre es Daniel Santiago Ataque Acatitlán, voy de quinto. ¿Quinto año? ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. ¿Y tu papá? ¿Cuánto? ¿Más de 4 meses o menos? 4. ¿4 meses? Ajá. Bueno, ¿tus papás te apoyan o no te apoyan? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dicen? Que le eches ganas. Que le eches ganas. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Mi nombre es José Manuel Santillo Chalocán. Estudio segundo de secundaria. Segundo de secundaria, muy bien. ¿Estás contento siendo monaguillo o no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. ¿Y qué te dicen tus compañeros de la secundaria que ayudas? Pues que le eche ganas. ¿Sí? ¿Se apoyan o luego se burlan de ti? Me apoyan. ¿Se apoyan? Sí. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién sigue? Me llamo Gabriela Catitlán Cruceño. Gabriel. ¿Cuántos años tienes, Gabriel? 8. 8 años. Ah, pero ya voy a cumplir 9. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 16 de noviembre. ¿Nos vas a invitar? Pero no me los van a festejar. ¿No? Los van a festejar el 27. 27. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 meses. 4 meses también. A ver, ¿quién sigue? Me llamo Ike Leobardo Morales Chino. Voy de cuarto A.
Llevo 5 meses siendo monaguillo. ¿Tus papás qué te dicen? Que le eche ganas. ¿Sí? ¿Vienen a misa contigo? Sí. Sí vienen. Bueno. Muy bien. A ver, vamos ahora con las monaguillas, las niñas. Mi nombre es Adriana Chino García y voy de quinto A. Quinto A. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguilla? 2 meses. 2 meses. ¿Tus papás qué dicen? Que apoya a la iglesia. ¿Te dan permiso que vengas? Sí. ¿Te gusta venir? ¿Estás contenta? Sí. Sí, bueno, a ver quién sigue. Yo me llamo Cintia y voy a la escuela primero A. Primero A, vas en primer año. ¿Cuántos años tienes? 6 años. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo monaguilla? 3 meses. 3 meses, muy bien, a ver. Me llamo Itzel Michino Tecuapa, voy de cuarto A. Tengo 9 años. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo monaguillo? 4 años. ¿Cuatro meses? 4 años, ya llevas mucho tiempo. Muy bien, a ver, ¿quién sigue? Me llamo María Guadalupe Daniela Catitlán. Voy de cuarto grado A. Y tengo 9 años. 9 años. ¿Y cuánto tiempo llevas? 4 meses. 4 meses. A ver, ella ya la han visto mucho. Ya la conocen, porque luego yo la leer. A ver que también diga su nombre. Mi nombre es Lucía Gwendoly García Morales. Voy de primero de preparatoria. Primero de prepa. ¿Cuánto tiempo llevas siendo monaguillo, Gwendoly? 3 años. 3 años. Bueno, la niña, a ver ahorita se pasa la niña. Me llamo Carmen Vianey Morales Chino. Voy de sexto A. Tengo 11 años. Bien. ¿Tus papás qué dicen? Que le eche ganas. ¿Te apoyan? Sí. ¿Vienen a misa contigo? Sí. Bueno, a ver. Me llamo Ixeli Yamileza Socoteco Tecongo. Voy de sexto grado, tengo 11 años. ¿Y tus papás? Me apoya. ¿Sí? Dice que están bien, que ayuda a la iglesia. ¿Están contentos que ayudes? Sí. Bueno, muy bien. Pásame el micrófono. Pues todos estos niños que ustedes acaban de ver son los monaguillos de la comunidad de Mazatepec. Miren, aquí en Mazatepec existen 2 capillas. En la capilla que estamos ahorita, que es la capilla que llamamos La Villita, y otra capilla que se llama la Capilla de San Juan Diego. Aquí la misa es el día domingo, un domingo arriba, un domingo abajo. Es decir, un domingo en La Villita, un domingo en Mazatepec, 1 y 1. La gente de aquí de Mazatepec ya sabe que la misa toca en un domingo en una capilla y el siguiente domingo en la siguiente capilla. Y estos niños que ustedes ven aquí ayudan en la misa. Ya escucharon que la mayoría de ellos tiene alrededor de 4 meses, que es lo que lleva más o menos el tiempo de aquí del grupo fundado. ¿Cuánto tiempo lleva? 4 meses. En todas las capillas que ustedes ven en misa, La Monera hay monaguillos, Topiltepec hay monaguillos, Pochahuisco hay monaguillos, pero Mazatepec no había monaguillos, pero ya hay monaguillos, ¿verdad? Ya hay monaguillos y estos niños ayudan en la misa al Padre, nos ayudan para la celebración de la Santa Misa. Ellos apenas están aprendiendo, por eso si ustedes se dan cuenta, su uniforme es blanco-negro todavía, las niñas blanco con sus vestidos, porque no tienen todavía, formalmente no tienen la sotana que les corresponde como monaguillos. No tienen la sotana, ni tampoco tienen los ciriales, ni la cruz alta, ni el incensario, ni la naveta, ni nada de esas cosas que todos los monaguillos ocupan para el servicio del altar. Pero aunque no tengan todo eso todavía, estos niños ya participan de la misa, ¿verdad? Se forman. Cuando entran a la misa se forman, ¿sí se acuerdan cómo se forman? De dos, en dos, hacen reverencia cuando llegamos al altar, hacen reverencia y ayudan. Por ahorita ustedes lo han visto que algunos de ellos ayudan a leer. A ver, les pregunto, ¿quién de ustedes ayuda a leer en la misa?
Levante su mano. Muy bien, ahora les voy a preguntar, ¿qué sientes cuando lees? A ver, compártanos, ¿qué sientes cuando lees? Pues siento mucha felicidad al leer la palabra de Dios. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Te da nervios? No. ¿No? No. ¿Aunque te estén grabando? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién más lee? ¿Quién más levanta la mano? ¿Quién más lee en la misa? A ver, vamos a preguntarle aquí. ¿Qué sientes cuando lees? Pues a veces me dan nervios. ¿Te dan nervios a veces? ¿Pero le echas ganas? Sí. ¿Te gusta leer? Sí. Muy bien. A ver, ahí. Yo cuando leo me da nervios y quiero leer para servir a Dios. ¿Te gusta leer? Sí. Muy bien. ¿Y de las niñas? A ver. De las niñas, ¿quién lee en la misa? A ver, ¿tú qué sientes cuando lees? Me siento a veces como que me quiero reír porque me da pena que me vea la gente. ¿Te da pena? ¿Pero te gusta leer? Sí. ¿Y te pones seria? Uh-huh. ¿O estás leyendo y estás ja, 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 ja? No. ¿Te pones seria? Uh-huh. Ahora te voy a hacer una pregunta. Antes de que tú leas en la misa, ¿tú lees la lectura aparte o no la lees? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces te debe salir bien, porque si la lees antes, pues te sale bien, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién más lee? ¿Qué sientes cuando lees? Me siento feliz. ¿Sí? ¿No te da miedo a la cámara? Poquito. ¿No te da miedo a la gente que se te queda viendo? No. ¿No? Ah, muy bien, eres valiente. A ver, ¿quién más lee? Allá, a ver. ¿Qué sientes? Siento mucha alegría porque estoy leyendo. ¿Te gusta leer? Sí. ¿No te da miedo la gente que te ve? No, porque me concentro en la lectura. ¿Y cómo te concentras? Leyendo. Muy bien. A ver, allá. Me gusta leer porque me gusta predicar la palabra de Dios. ¿Papás leen contigo o no leen? No. ¿Pero tú sí lees? Sí. Bueno, muy bien. En esta comunidad de Mazatepec, ustedes se han dado cuenta que son los niños los que leen. Normalmente, en los otros pueblos, hay lectores, gente adulta, grande, que son lectores propios. Pero en esta comunidad son los propios niños los que leen. Y los niños, seguramente ustedes se han dado cuenta, cuando leen, a veces tartamudeando, ¿verdad? Porque a lo mejor dicen una palabra por otra, pero le echan ganas, ya lo acaban de escuchar. Estos niños, lo que mucha gente no quiere hacer, estos niños valientes se animan a hacerlo. A lo mejor a la primera no les sale bien. Pero imagínense, estamos en una misa con 10, 15 personas. Y luego yo le digo a la gente, a ver, párese quien quiera leer. No se para nadie. Todo mundo se queda viendo uno con otro. Pero nadie se para a leer. Así son. Y seguramente así también es su parroquia. Y estos niños, como puedan, pero le echan ganas, ¿no? ¿Quién les enseñó a leer? Yo aprendí en la escuela. ¿Tú aprendiste en la escuela? Uh-huh. ¿Cómo se llama tu maestro que te enseñó a leer? Manuel, Juan Manuel y Rosy. Juan Manuel y Rosy. ¿Rosy también es tu maestra? No, pero me enseñó también a leer. También. Miren, ahora vamos a explicar quién es Rosy. Van a decir, ¿quién es Rosy? Bueno, Rosy es esta persona que ustedes ven aquí. Rosy es ministra de la Eucaristía de aquí de nuestra comunidad de Mazatepec. Ella es la encargada. Ella nos ayuda pues a visitar los enfermos, a la liturgia. Aquí todas estas cuestiones, ella lo hace. Y se encarga de los monaguillos, ¿verdad? Ahora compártenos, Rosy, ¿qué hacen? ¿Cómo se preparan? ¿Cada cuándo se ven? ¿Si vienen los niños o no vienen? ¿Sus papás están de acuerdo? ¿Cómo fue que empezó este grupo? Compártenos para que la gente sepa eso. Bueno, pues primero que nada, nosotros nos vimos en la necesidad de formar un grupo de niños para que pudieran apoyarnos aquí, porque como usted nos comenta, las personas grandes no quieren pasar a leer, aunque pueden, no quieren. Y pues
aquí junto con Lucía le propusimos al padre Arturo que nos diera esa oportunidad de poder formar un grupo de niños y pues sí, él nos apoya mucho. Igual cuando les mandamos a traer los niños, ellos asisten, sus papás los apoyan mucho, mucho. Sus papás de ellos, cuando yo los mando a traer, ellos vienen con sus papás y si nada más los puros niños, igual los puros niños también vienen. Nos reunimos los días lunes para ensayar y si hay otro trabajo, nos reunimos el día miércoles. Igual para ver quién va a leer, quién va a hacer credencia, para preparar los colores litúrgicos que se van cambiando de acuerdo a los tiempos. Y pues eso es lo que hacemos. Bien. ¿Todos estos niños entraron desde el principio? No. Fueron entrando poco a poco. Y algunos ya dejaron de venir. Pero estos son los que siguen. Sí, son los que hasta ahorita están perseverando, pues. Muy bien. Rosy, a ver, compártenos, Rosy, mira. Aparte, quiero decirles que aparte de estos niños que ayudan en la misa, ¿verdad? Ayudan en la misa. Quiero decirles que estos niños también hacen el rosario. ¿Hacen el rosario ustedes o no? Sí. ¿Aprendieron a hacer el rosario? Sí. ¿Cuándo? En el mes de octubre. ¿Cómo lo aprendieron? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo aprendieron a hacer el rosario? A ver. Rezando el rosario misionero. Nos ayudó Rosy a saber rezarlo. ¿Cómo es el rosario misionero? Es de colores. ¿Por qué? Porque cada color representa un continente. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿cómo aprendieron a rezar el rosario? ¿Quién ya se sabe el rosario? ¿Tú ya te sabes el rosario? A ver. ¿Qué te sabes del rosario? A ver, ¿qué te sabes? Que cada bolita, cuando dices un rezo, se va cambiando una bolita. Vas avanzando. Ajá. ¿Cuántas veces? 11. ¿11 veces? 10. ¿10 veces? ¿Un Padre Nuestro? Uh-huh. ¿Y luego? Un Ave María. ¿Cuántas veces el Ave María? 9. 10. ¿Verdad? 10 Ave Marías. Muy bien. Eso es, ahora que ustedes vieron que en las comunidades festejamos el mes de las misiones con el rosario misionero de 5 colores, pero aparte del rosario misionero, ustedes también saben hacer el rosario tradicional, el rosario mariano, ¿sí o no? A ver, vamos a ver quién de ustedes se sabe las letanías. A ver, yo les voy a ayudar con una y a ver si ustedes acuerdan las otras, ¿sí? Yo ahora empiezo, a ver, Santa María, Madre de Dios, ¿quién se sabe otra? A ver, otra que te sepas. Sagrado Corazón de Jesús. Santa Virgen. Santa Virgen de las Vírgenes. Muy bien, ¿quién se sabe otra letanía? ¿Tú sabes otra? A ver. Reina de la Paz. Reina de la Paz, ¿quién más se sabe otra? De la letanía, ¿quién se sabe? Vaso. ¿Se acuerdan? Vaso espiritual. Vaso espiritual. Vaso precioso de la gracia. ¿Qué otra se acuerdan? ¿Cómo? Vaso sagrado, rosa, mística, estrella. Salud. De los enfermos. Refugio. De los pecadores. Consuelo. De los afligidos. Ah, sí se lo sabe. Entonces. Torre de David. Torre de David. Arca. Arca de la Alianza. Ah, sí se la saben, nada más que quieren que hacerse de rogar, ¿verdad? Sí se saben el rosario estos niños, aunque sean chiquitos, de 6, 8, 10 años, aparte de que ayudan en la misa, hacen el rosario. Y eso es admirable porque sus papás, en compañía de Rosy, que los coordina, les inculca. Y eso es muy bueno porque Dios mediante que de estos niños, niños y niñas, de aquí salgan las vocaciones para que los niños más grandes sean sacerdotes y para que las niñas, si así lo quieren, sean religiosas de vida consagrada. Se lo pedimos a Dios que les conceda pues una vocación. Y si no son sacerdotes, si no son religiosas,
Pues que cuando sean grandes sean laicos comprometidos, ¿sí? Laicos comprometidos que den testimonio de su fe. Ahora les voy a preguntar, a ver, ¿su grupo de monaguillos tiene nombre o no tiene nombre? ¿No tiene nombre? ¿Hay que ponerle un nombre? ¿No? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Voy a mencionar un santo y van a levantar la mano el que lo conozca. Si no lo conocen, no levanten la mano, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién de ustedes conoce a San Tarcisio? Levante la mano, si lo conocen, levante la mano. ¿Tú lo conoces? ¿No? ¿Nadie conoce a San Tarcisio? A ver, ¿quién de ustedes conoce a Santo Domingo Sabio? ¿Tampoco? ¿Quién de ustedes conoce a San José Sánchez del Río? Ah, ya vamos más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, bajen su mano. ¿Quién de ustedes conoce a Santa Inés? 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Pero cuál fue el que ganó? San José Sánchez del Río. ¿Quién fue San José Sánchez del Río? ¿Alguien de ustedes sabe quién fue? Un niño de 11 o 12 años. Un niño de 11 o 12 años. ¿Y qué hizo ese niño o qué? ¿Iba por las tortillas o qué cosa hacía? A ver, ¿qué hacía? Defendió a la iglesia. ¿Defendió a la iglesia de qué? ¿Tú sabes de qué la defendió? No. ¿Quién más sabe? ¿Quién más sabe algo de San José Sánchez del Río? A ver. Defendió de la guerra cristera. De la guerra cristera. ¿Tú te acuerdas qué era eso de la guerra cristera? Era donde todo creyente de la iglesia católica que lo mataban. Lo mataban. ¿Y él cómo fue que defendió? Él se fue a la guerra. Uh-huh. ¿Y luego te acuerdas algo más? No. ¿No? ¿Alguien más que se acuerde algo de San José Sánchez del Río? ¿No? A ver, miren, les voy a platicar para que ustedes pongan mucha atención. Miren, había un niño que se llamaba San José Sánchez del Río, mejor conocido como Joselito, ¿sí? Joselito. Este niño chiquito de 11, 12 años más o menos, cuando la iglesia era perseguida, cuando el gobierno quería cerrar las iglesias para que no hubiera misa, para que nosotros los sacerdotes no pudiéramos celebrar misa y no pudiéramos andar con sotana en las calles, pues no quería que hubiera nada, 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 nada. Entonces, Joselito vio que venía el ejército, venían a una iglesia, y fue corriendo, rapidito Joselito fue corriendo con el padre de la iglesia, y le dijo, padre, padre, escóndase, porque vienen para acá y lo van a matar. Entonces, Joselito le dijo al padre eso, y el padre le dijo, no, ¿por qué me voy a esconder? No voy a renunciar a mi fe. Y Joselito vio cómo llegaron los soldados, entraron a la iglesia y mataron al padre. Eso lo vio Joselito. El niño vio cómo mataron al padre. Y entonces a partir de ese momento, Joselito le entró mucho amor por defender a la iglesia, por no renunciar a la iglesia. Como todos ustedes que son niños, ¿sí? Y todos ustedes que son niños también tienen que defender a la iglesia y tienen que echarle ganas. Por eso les preguntaba si alguno de ustedes en la escuela se burlan de ustedes. ¿Nadie de ustedes se burla en la escuela de ustedes? ¿No? Nadie les dice, ahí va la monja o ahí va el padrecito, ¿no? ¿Los tratan bien? Bueno, y cuando los traten mal, cuando alguien se burle de ustedes, defiendan como San José Sánchez del Río. Entonces San José, cuando vio que mataron al padre, cuando entraron los soldados y mataron al padre, él más adelante también dio testimonio de su fe. Agarró un Cristo, una imagen de un Cristo, y cuando los soldados lo querían matar, dijo, como todo cristero, dijo, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Y lo mataron. ¿Sí? Lo mataron a este niño. Entonces lo conocen. Y yo pienso que, ¿qué les parece? No sé si ustedes estén de acuerdo que este grupo de monaguillos
se llame Monaguillos San José Sánchez del Río. ¿Qué les parece? ¿O no les gusta el nombre? ¿Sí les gusta el nombre o no les gusta el nombre? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo se va a llamar este grupo de monaguillos? San José Sánchez del Río. Pero les voy a pedir un favor, que van a investigar más sobre la vida de San José Sánchez del Río. Joselito. ¿Sí? Ahí en internet hay películas muy bonitas de San José Sánchez del Río. Y ustedes van a poner en internet, en YouTube, van a buscar una película de San José Sánchez del Río y la van a ver. ¿Se comprometen a eso, sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama este grupo? San José Sánchez del Río. Más fuerte, ¿cómo se llama este grupo? San José Sánchez del Río. Otra vez. San José Sánchez del Río. Ah, bueno, no se les olvide, ¿eh? La próxima vez que le pregunten cómo se llama su grupo de monaguillos, ¿qué van a responder? San José Sánchez del Río. Ah, bueno, muy bien, así es. Bueno, estos son los monaguillos de Mazatepec, niños que van iniciando. Son niños pequeños, si ustedes se dan cuenta, algunos ya en la secundaria, pero algunos en la primaria. No les da pena su fe, ayudan en la misa, saben hacer el rosario. Y yo quiero que nos unamos con ellos. Miren, hace un tiempo una señora me habló y me dijo: padre, yo quiero apoyar a los monaguillos de Mazatepec para que tengan sus cereales. Eso me lo dijo como hace 20 días. Y después ya me dejó de hablar. Ya no me dijo nada. Ya no me dijo: padre, se los mando, padre, ¿cómo ayudo? Nada, nomás me dijo: yo quiero ayudar, pero no me dijo cómo. Entonces, nada más no se emocionó. Y esa persona después desapareció. Pero yo sé que hay gente muy buena. ¿Ustedes quieren tener sus cereales, sí o no? Sí. ¿Quieren tener su cruz alta? Sí. ¿Su incensario? Sí. ¿Su naveta? Sí. ¿Lo van a usar? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si usted puede y quiere hacer una buena obra, de todas las capillas que tenemos, esta capilla no tiene los objetos litúrgicos, que son cereales, cruz alta, incensario y naveta. Pero la gente no sabe qué es eso. Ese es el problema. ¿Ustedes sí saben qué son los cereales? Sí. A ver, ¿quién sabe? Para que le van a decir a la gente qué son los cereales y la gente sepa qué es eso. ¿Quién sabe qué son los cereales? A ver. Ustedes me dijeron que sí sabían. No les dé pena. A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, a ver. Dile a la gente qué son los cereales. Los cereales son dos velas que se ocupan para la misa. ¿Y la cruz alta? La cruz alta es una cruz que también se ocupa en la misa. Bien. Miren, si usted es observador y ve las misas, normalmente cuando los monaguillos entran al frente llevan dos palos, ¿verdad? Dos palos que arriba lleva una vela, como acaba de decir. Esos dos se llaman cereales. Y adelante va una cruz, pero no es una cruz como todas las que tenemos, no. Es una cruz alta, ¿verdad? Tiene como un palo y arriba tiene la cruz. Ándale, así mero. Esos son cereales y cruz alta. Aquí no tenemos eso. Si lo tuviéramos, ya ustedes vieran que los niños entran con sus cereales y con su cruz alta. Tampoco tenemos incensario. ¿Quién dice y quién sabe qué es el incensario? El que saca humo. ¿Se acuerdan cuál es o no? Ah, sí. A ver, compártenos, ¿qué es? Es como algo que le echan brasas y otra cosa. Y luego entonces lo llevan al altar. Ese se llama incensario, ¿verdad? Es decir, dice, lleva brasa, lleva carbón encendido y allí se le pone el incienso o se le pone el copal para que saque humo. Y luego el padre es el que ocupamos para incensar el altar. Cuando damos vuelta, ¿sí se han fijado? Cuando le damos vuelta al altar, eso se llama incensario. Y la naveta. ¿Qué es la naveta? ¿Alguien sabe qué es la naveta? ¿No? ¿Nadie sabe qué es la naveta? Ajá,
ver, diles a la gente. Es donde se pone el incienso o el copal. Que es como una lámpara, ¿no? ¿Han visto la lámpara de Aladino? Sí. Ah, pues más o menos así, ¿verdad? Allí es un recipiente, pues, a veces en forma de lámpara o a veces circular. Allí va el copal o el incienso que se le pone al incensario para que saque humo. No lo tenemos. Lo único que tenemos es todo lo de la credencia, eso sí lo tenemos. Todo eso sí lo tenemos, pero nos faltan los cereales, la cruz alta, el incensario y la naveta, que es lo que más se ocupa, ¿no? Y bueno, si hay alguna persona de buen corazón que nos cumpla, no nomás que nos emocione, ¿verdad? Como esta señora que nos escribió y ya nunca nos dijo nada, que quiera ayudar a estos monaguillos para que próximamente tengan su servicio completo, pues Dios que conoce su buena obra se lo va a recompensar. A los monaguillos de Viramontes hubo una persona que les donó una imagen que próximamente está por llegar. Hay gente buena, muy buena, muy buena. Y yo creo que también va a salir alguna gente buena que les va a apoyar. Pero ustedes le tienen que echar ganas, ¿o no? Sí. Imagínense que lleguen los cereales y que llegue la cruz alta y que llegue el incensario y que llegue la naveta. Y no hay monaguillos. Entonces, ¿quién lo va a usar? Tienen que venir, ¿eh? Y tienen que aprender. Y se tienen que cuidar, porque si no cuidan eso, pues les va a caer cera en la cabeza, ¿verdad? Tienen que llevarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, para que hagan bien las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama su grupo? San José Sánchez de Río. Muy bien. ¿Ustedes son siendo felices, son contentos siendo monaguillos? Sí. Todos estos niños no tienen su sotana. La única que tiene sotana es Wendolí, porque a ella la han visto más en la capilla de Pochahuisco, ¿verdad? Ayuda a leer allá. Pero no es de Pochahuisco. Allá nomás presta su servicio, pero es de acá, ¿verdad? Entonces la vamos a jalar para acá, porque su pueblo es aquí, Mazatepe. Aunque la gente más lo ha visto en la comunidad de Pochahuisco. Bueno, ¿algo más que quieran decir ustedes? ¿Qué le quieren decir? A ver, ¿quién de ustedes le va a decir a los niños que nos están viendo para que sean monaguillos como ustedes? ¿Qué le dirían a un niño para que sea monaguillo? A ver, ¿quién se anima? Sin miedo. A ver, Gael. Tú, Gael, ¿qué le dirías a un niño para que sea monaguillo? A ver. Le diría que se anime, que lo anime para que le sirva a Dios y a su servicio de Dios. Y para que lea y no esté viendo el celular. Muy bien, no esté viendo el celular, ¿verdad? Perdiendo el tiempo en el celular. A ver, ¿tú qué le dirías a los niños que van en la secundaria como tú para que sean monaguillos? ¿Qué les dirías? Pues que se animen a entrar en el grupo de monaguillos para servirle a Dios leyendo y ayudando en la iglesia. Muy bien. Y a ver, de las monaguillas, ¿tú qué le dirías a una niña para que sea monaguilla? Que la animen y que lea la palabra de Dios. Y a ver, tú, chiquita, ¿qué le dirías a una niña para que se anime a ser monaguilla? Que se anime. ¿Que se anime? ¿Qué más? Que deje de ver el celular, ¿no? ¿Tú ves mucho el celular o no? Ah, bueno, muy bien. Y allá de las grandotas, a ver, ¿qué le dirían? Que le sirvieran a Dios porque no le están sirviendo a otra persona. Para que ellos prediquen la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pues la idea de esta historia de fe es que conozcan a estos niños, conozcan al grupo de monaguillos más reciente que tenemos aquí en la parroquia, que pertenece al pueblo de Mazatepec. Ahorita estamos en la capilla de la Villita, pero también ayuda en la capilla de San Juan Diego. ¿Qué capilla les queda más cerquita, la Villita o San Juan Diego? A ver, ¿quiénes son de San Juan Diego? Levanten la mano los que les queda más cerquita a la capilla de San Juan Diego. Muy bien, bájenla. Ahora levanten la mano a los que les queda más cerca la capilla de la Villita. Ah, pues casi ahí están parejos, ¿verdad? Unos tienen que caminar y los otros también. Bueno,
Pues nos despedimos. Si usted quiere ayudar a este grupo de monaguillos, escriba al canal del WhatsApp, al WhatsApp del canal. Allí pide informes y lo que usted pueda. Lo importante es que podamos ayudar a este grupo de niños que quieren servir de diferentes maneras. Y ojalá que lo puedan hacer bien, que lo van a hacer bien. Más adelante, después ya se les van a mandar a hacer sus sotanas para que lo utilicen dignamente. Pero le tienen que echar ganas, porque primero tienen que aprender a hacer el servicio bien, con los cereales, con la cruz alta, con el incensario. Y después tienen que cuidar su sotana, porque si no cuidan la sotana se les va a quemar. ¿Sí? Porque el incensario es caliente y se pueden quemar también ustedes. Entonces, todo se hace con mucho cuidado. Nos vamos a despedir, vamos a ver a la cámara, todos viendo hacia la cámara, y vamos a decir adiós así, a toda la gente que nos ve, y les vamos a decir gracias. Digan cómo se llama.